Se trata de Germán Romano, de jóvenes palestinos, y bueno, que va a charlar amenamente, como siempre, supongo, sobre diversos temas que tienen que ver con la cuestión palestina, no solo en el territorio, sino sobre todo en la cuestión internacional, porque hablamos con él del BDS, que quiere decir boicot, desinversión y sanciones. Hablamos de Fuera Mejorot, que es la campaña contra la empresa de aguas del Estado de Israel. Hablamos de diversos boicots vinculados a la cuestión deportiva. También hablamos de ruptura de relaciones de varios países, que tiene que ver con ese texto que leímos recién, varios países de América, entre los que se cuentan Bolivia, y Colombia, y bueno, Germán podrá agregar algún otro. Han roto las relaciones con Israel, a contrario de lo que sucede en Argentina, que de acuerdo a lo que a la simpatía que le tiene Milei a Sion, bueno, me recuerda un tema de los Rolling Stones, simpatía por el demonio. Bueno, acá bueno, se da una situación extraña. También está ingresando cada vez más Mekorot, que va a contramano de lo que hacen ciertos países como Bolivia y Colombia. Y bueno, sería bueno charlar de eso con Germán. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. La verdad, siempre un gusto enorme poder conversar contigo. Y aprovecho, bueno, para saludar a todas las compañeras, compañeros de Radio Rebelde y también a quienes nos están escuchando. Así que un gusto enorme. Bien, bueno, yo acá leímos lo del 18 de septiembre de Naciones Unidas, que es un texto interesante. Cualquier manifestación, declaración, es bienvenida cuando habla de la injusticia, de la masacre, del genocidio y demás. Ahora, ¿cómo lograr que esas declaraciones, en donde se exhorta, se trata de vincular, aunque no son vinculantes, y sin embargo, Israel y su aliado principal, Estados Unidos, siguen empeñados en la guerra? Y Estados Unidos hipócritamente a veces plantea como que ellos estuvieran tratando de convencer a Israel, pero Israel, a pesar de nuestros consejos, sigue con la guerra. Y sin embargo, ellos son los que le proveen de casi todas las bombas, municiones y demás. Sin Estados Unidos, esa guerra con la intensidad que tiene. Si bien las Fuerzas Armadas de Israel son poderosísimas, pero sin el apoyo decidido norteamericano, podría haber hecho esta guerra con la intensidad que la hacen desde hace un año. ¿No te parece? Sí, totalmente, Santiago. Y sabes que antes de conversar un poquito sobre la ONU, quisiera tomar algo muy importante que vos mencionaste en forma previa, que tiene que ver con la solidaridad con Palestina y también con que parecería ser que es algo lejano y no es lejano, es algo cercano. Y particularmente quisiera mencionar cuatro cosas. Una tiene que ver, se inició hace unos días el juicio contra compañeras mapuches y durante el gobierno de Mauricio Macri, Gendarmería Argentina junto con las fuerzas represivas de Chile hicieron un acuerdo para utilizar software israelí de vigilancia y de control para utilizar contra las comunidades mapuches ambos lados del territorio, ¿no? Entonces, vemos cómo las exportaciones de todos estos sistemas de vigilancia, de control y a su vez de armas, luego, eso es lo que exporta Israel a otros territorios. Hace días también se conoció la noticia del acuerdo que hizo el gobierno de Milei respecto de los vuelos a través de Córdoba a las Islas Malvinas. Y es importante para quienes nos están escuchando comentar que hay misiles de la empresa Rafael instalados en las Islas Malvinas, compró Gran Bretaña hace algunos años, y la secuencia de esa compra de misiles de esta empresa Rafael, que son los misiles que utilizan para bombardear y asesinar y ser parte del genocidio contra el pueblo palestino,
es, primero compraron los misiles israelíes de la empresa Rafael y este año empezaron a operar empresas israelíes en la plataforma petrolera de las Islas Malvinas, saqueando los bienes comunes. Y otra noticia, vos mencionabas, Santiago, el tema de Bolivia, de Colombia, digo, particularmente Colombia, no solo rompió las relaciones con Israel, sino que también canceló desde el 22 de agosto las exportaciones de carbón de Colombia a Israel. Esto porque Israel utiliza, por más que se vende como que esto, ¿no? Que el lavado verde y el azul, vos mencionabas también lo de la empresa de agua con la cual saquean el agua al pueblo palestino, se utilizan carbón para generar energía. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro de Colombia decidió cancelar las exportaciones desde el 22 de agosto de carbón a Israel. ¿Qué sucedió en Argentina en forma posterior? La minera de Río Turbio, hubo una información ahí que circuló respecto de corrupción por venta de carbón a Israel de esa minera, ¿no? O sea, vemos cómo están intentando suplir ese carbón que vendía Colombia y con esto que también mencionabas, las alianzas que está haciendo Milei con el sionismo, y entonces están intentando comprar carbón a Argentina. Así que antes de hablar de la ONU quería mencionar estas cuestiones, ¿no? Que parecería que son lejanas, pero son muy cercanas. Sí, no, y yo, por ejemplo, la vez pasada cuando hicimos un cine debate que se exhibió Gaza, pero lo central era generar ese debate, bueno, les planteábamos que la lejanía no era tanta, y que precisamente, justo que en estos días sí, porque hubo 4 represiones consecutivas hacia los jubilados, le decían que esos mismos gases, esa misma bala de goma, esos carros hidrantes, la gran mayoría son comprados por Israel, que a su vez ha entrenado y entrena desde las épocas de Macri, porque él mismo lo dijo, a la policía de la ciudad y quizás otras policías de las provincias. Eso muestra también que el que nos pega a los pueblos, tanto palestinos como argentinos, cuando luchan por su dignidad, es el mismo. En un caso sí, de la Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña. Totalmente, sí, sí. De hecho, los inhibidores, hay un dato importantísimo, los inhibidores de señales, que viste que cuando estamos en una manifestación, en una marcha, lo que decimos es, uy, éramos tantas personas que no me salían los mensajes. Bueno, en realidad no salen los mensajes porque se utilizan inhibidores de señal comprados en la época también de Macri a Israel. Así que esto es importante, que durante unos años estuvieron guardados, y una de las primeras medidas que tomó Patricia Bullrich fue poner nuevamente en operación a los inhibidores de señales. Entonces, cuando estamos en manifestaciones y en marchas y no tenemos señales, recordemos que están utilizando inhibidores de señal israelíes, ¿no? Así que, y ahora vemos cómo inclusive se están incrementando los acuerdos, como vos decías, de parte del gobierno de Milei, con este gobierno genocida, con este Estado genocida que es Israel. Y hay un punto importante, y ahora sí, para hablar un poquito más de lo que vos mencionabas al inicio, acá hay algo importantísimo también, que estuvo la resolución de la ONU con una abrumadora mayoría, 124 votos a favor, 14 votos en contra. Dentro de esos 14 votos en contra, en donde lo que se había varios pedidos, entre ellos que Israel se retire de los territorios ocupados en un plazo de un año, por ejemplo. Digo, pedidos de mínima, ¿no? Porque hay un montón de otras cuestiones que no estaban dentro de esa resolución, pero dentro de los 14 países que votaron en contra, por cuestiones obvias, como vos decías, Estados Unidos fue uno de ellos, Israel fue otro de ellos, y en la región fue Argentina y Paraguay. Estas son resoluciones que son no vinculantes, como vos decías, es decir, pero son resoluciones, digo, y en este caso, con esta abrumadora mayoría, 124 países que han votado a favor, ahora corresponde ahora a los pueblos las exigencias que venimos haciendo,
¿no? Digo, cómo a esos países que votaron a favor, en la región son varios. Varios de los cuales, inclusive varios, todavía no han roto relaciones. Vos mencionabas Colombia, mencionabas Bolivia, también está Venezuela, pero hay otros países que votaron a favor, ejemplo Chile, ejemplo Brasil, en donde todavía no han roto relaciones. Bueno, si han votado esa resolución esos gobiernos, es la presión popular que se hace para exigir que se rompan las relaciones y a su vez exigir algo fundamental que tiene que ver con el embargo militar total que se realice, porque el punto ahí es las armas, ¿no? Como vos decías, digo, durante este genocidio televisado contra el pueblo palestino, bueno, cómo se están proveyendo de armas. Y también el punto importante tiene, hace unos días realizamos una actividad participaron compañeras y compañeros de Japón, de Colombia, de Hawái y de Estados Unidos, porque se realizan unos ejercicios navales militares que se llaman RIMPAC, de los cuales participa, se hacen en Hawái, de los cuales participa Israel. Entonces era, no queremos estos ejercicios militares y a su vez que no participe Israel, ¿no? Entonces contaban el caso de cómo estaban deteniendo algunos barcos que transportaban armas. Y esto es fundamental, ¿no? Como todas estas acciones no violentas, como son las acciones de boicot, desinversión y sanciones, que como siempre mencionamos, toman como referencia la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que es estas acciones para que se detengan los envíos de armas que luego utilizan en el genocidio contra el pueblo palestino, pero también tiene que ver con detener todo el comercio que se está realizando con las empresas que son parte y que apoyan el apartheid y que apoyan el genocidio en función de que son quienes sostienen económicamente a este régimen genocida, ¿no? Sí, aparte, hablando de las masacres y los genocidios, en el fondo subyace un gran racismo de gran parte del mundo. Por ejemplo, unos años atrás, con los Tutsi y sus rivales, murieron 4 millones de personas en un solo país de África. Y sin embargo, sí salían los diarios, pero por ahí matan 400 franceses y es más terrible que 4 millones de africanos. Eso, es plantear que hay razas superiores y razas inferiores y plantear de que algunos valen 1.000 veces más que otros. Eso mismo hacía Israel antes, cuando a veces por un soldado, liberaba 100, 200, 500 presos. Por un lado estaba bueno que liberara 500 presos, pero por otro lado parecía que un soldado valía como 500 palestinos. Eso es como terrible y la gente del mundo debería ser consciente de eso, no solo con Palestina, sino de cualquier lugar del mundo, que cualquier matanza en cualquier continente es terrible. Independientemente de la razón o justicia que le pudiera asistir a alguien en ese enfrentamiento, que nunca es valorable en las matanzas y así parecieran ser justas. Por ejemplo, mi caso, mi posición. Todos los rehenes israelíes tendrían que ser liberados, asimismo todos los presos políticos palestinos tendrían que ser liberados, que son miles y miles, muchísimo más que los civiles israelíes aprisionados. Más allá de toda la parafernalia de exageración de que por ahí probablemente no haya ocurrido, de torturas, malos tratos y demás. Nosotros tenemos que plantear la paz y como base de la paz la justicia, obviamente. Pero no tenemos que caer en eso de que de ningún viva la muerte, porque la muerte no es algo deseable. Sí, la justicia, y sí que la gente pelee por su dignidad. Sí, Sí, vamos. absolutamente, Santiago, digo, el odio, los discursos de odio,
están del otro lado, ¿no? No están de este lado. Esto es importantísimo. Y también, lo que vos mencionabas, recalcar para todas las personas que nos están escuchando, el movimiento de BDS, como decíamos hace unos instantes, de boicot, desinversión y sanciones. Es un movimiento no violento y es un movimiento que tiene como pilares, que es un movimiento antirracista, es un movimiento que decolonial, es un movimiento que antipatriarcal y que busca la justicia por sobre todas las cuestiones. Así que digo, esto es importante mencionarlo y también para convocar a quienes nos están escuchando que se sumen a las campañas que se vienen realizando a nivel global. De hecho, hace unos días una empresa, por ejemplo, de seguro que se llama AXA, que es una empresa global muy, muy importante, a partir de una campaña que se realizó, comenzó a desinvertir en empresas israelíes. Se vienen realizando muchas campañas a nivel global, desde el embargo militar. Bueno, vos particularmente, Santiago, mencionás siempre el libro que se hizo, este informe de militarismo israelí en América Latina, en donde detallamos, por ejemplo, en las dictaduras con que había embargos por violaciones a derechos humanos, quien vendía a las dictaduras las armas que utilizaban para asesinar, detener y desaparecer a las compañías y los compañeros, eran armas israelíes. También se están llevando acciones contra varias empresas, HP. Vos mencionabas el tema de presas y presos políticos, palestinos. Bueno, parte de todo el sistema carcelario israelí utiliza tecnología de HP, entonces estamos haciendo también campañas de boicot contra HP, también contra la empresa petrolera Chevron, que no solo genera daños ambientales en un montón de territorios, particularmente lo de Ecuador es terrible, sino también que es quien exporta gas a Israel, que luego utiliza para todo este sistema bélico contra el pueblo palestino. Así que bueno, están llevando varias campañas adelante. Y quisiera, esto de las campañas, algo fundamental, mencionábamos la de Colombia, que el gobierno de Gustavo Petro decidió el 22 de agosto detener las exportaciones de carbón. Eso lo habían anunciado una semana antes. Y el 22 de agosto iba a haber una acción que se iba a hacer en la embajada de Suiza, porque la empresa que exporta carbón desde Colombia es Glencore, que es una empresa suiza. Y la acción se iba a hacer el 22 de agosto. Y el 22 de agosto, una semana previa al 22 de agosto, que se iba a hacer la acción, dijo el gobierno que iba a dejar de exportar carbón. Entonces fue, bueno, la acción ya no la vamos a realizar porque ya se confirmó la cancelación de las exportaciones de carbón, ¿no? Así que digo, esas exigencias a los gobiernos son muy importantes y también, digo, para quienes nos están escuchando, que se continúen con estas campañas, que es una forma también de este dolor que genera las masacres y un genocidio televisado contra el pueblo palestino, es una forma no violenta de llevar adelante acciones en solidaridad con Palestina. Sí, no hay que avivar el fuego, sino apagar las llamas del odio, la injusticia, la indignidad. Por eso la solidaridad tiene que ser activa, visible, callejera, no meramente declamativa, y si se hace declamativo, tiene que ser a viva voz y no suavemente. Tanto en el contenido como en el vigor en expresarlo. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia en el día de hoy, como la de tus presencias anteriores, y bueno, en unas semanas te volveremos a invitar a dialogar con nosotros para nuestro gusto y creo que para el de toda nuestra audiencia. Sí, por supuesto, Santiago, como dije al inicio, siempre es un gusto conversar contigo y bueno, aquí a disposición para conversar nuevamente. Muchas gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, pues Germán Romano, aquí en De Libros y Piedras, como todos los lunes y viernes, de 17 a 18. Ahora vamos a pasar a un tema que es la musicalización de un poema
de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, que se llama Confesión de un terrorista. Este tema es musicalizado por el dúo chileno de una charanguista y un guitarrista. El guitarrista se llama Valdés, el dúo se llama Sankara. Es un grupo que se formó a partir de la Universidad de Chile y trata de mezclar lo académico, es decir, la música, llamémosle culta, con la vertiente popular de latinoamericana.